La dictadura de Daniel Ortega mantiene a 8 sacerdotes como presos políticos en Nicaragua. Entre ellos están el obispo Rolando Álvarez y 2 sacerdotes condenados en simulacros de juicios. Otros 2 están en cárceles de Managua, 2 más tienen seminario por cárcel y 1 está en condición de desaparecido. El sacerdote Osman Amador es el último detenido por la policía. Fue secuestrado el 8 de septiembre y trasladado a la cárcel El Chipote. Tiene 36 años y es miembro de la Junta Directiva de Cáritas de Estelí. Según fuentes de la Iglesia Católica, el sacerdote pedía en todas sus homilías por la libertad del obispo Rolando Álvarez y por los religiosos exiliados. Su detención confirma la vigilancia política que ejerce el Frente Sandinista en las parroquias del país. El sacerdote Fernando Zamora, canciller de la diócesis de Ciuna en el Caribe Norte, fue secuestrado el 9 de julio. Lo enviaron a las celdas del Distrito 3 de Policía de Managua. Desde entonces, no ha recibido ninguna visita. El sacerdote Eugenio Rodríguez es párroco de la Iglesia Divina Providencia de Jalapa, Nueva Segovia. Fue requerido por la policía el 20 de mayo y trasladado al Seminario Nuestra Señora de Fátima en Managua. Durante más de 120 días ha tenido el seminario por cárcel porque tiene prohibido salir de ahí. La policía también trasladó al seminario Nuestra Señora de Fátima al sacerdote Leonardo Guevara, párroco de la Catedral de Estelí. Según la policía, el sacerdote es investigado por asuntos administrativos de la extinta Cáritas Diocesana de Estelí, aunque ya transcurrieron los 90 días de la investigación y se mantiene en el seminario por cárcel. El sacerdote Jaime Iván Montesino Sauceda, de 61 años, es párroco de la iglesia Juan Pablo II en Cevaco, Matagalpa. Fue detenido el 23 de mayo en la carretera hacia Esquipulas del departamento de Boaco. La policía confirmó su detención y lo señala de supuesta traición a la patria, pero no ha dicho dónde está, por lo que su condición se califica como desaparecido. Además de los 5 sacerdotes detenidos en Nicaragua, hay 3 religiosos condenados por delitos fabricados. Son el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, Monseñor Leonardo Urbina de Boaco y el sacerdote Manuel Salvador García de Nandaime. El obispo Rolando Álvarez fue condenado a 26 años y 4 meses de cárcel el 10 de febrero de 2023. La dictadura lo envió a una celda de máxima seguridad en la cárcel La Modelo porque se negó a aceptar su destierro. Los delitos que le inventaron son conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravada y desacato a la autoridad. Monseñor Leonardo Urbina de la parroquia Perpetuo Socorro de Boaco fue condenado a 30 años de cárcel en agosto de 2022. Lo acusaron de supuesto abuso sexual y lesiones psicológicas leves contra una menor de edad. El sacerdote de 51 años no contó con derecho a una defensa privada, pese a las irregularidades del proceso judicial en su contra. El sacerdote Manuel Salvador García, párroco de la Iglesia El Calvario de Nandaime, fue condenado a 2 años de cárcel en junio de 2022. La condena fue por el supuesto delito de amenaza con armas contra 5 personas. Fue el primer religioso encarcelado y condenado por el régimen de Daniel Ortega. Los invitamos a conocer más sobre los sacerdotes presos políticos de Nicaragua y la persecución de la dictadura contra la Iglesia Católica de Nicaragua en nuestro sitio web confidencial.digital.